Ahora hace un ratito una niña me preguntó que yo cómo hacía para tener seguridad como mujer. Y le voy a responder por acá y por ahí derecho les voy a compartir. Pues eso ha sido uno de los procesos más tesos de verdad. Porque aunque hoy día tengo una seguridad que antes no tenía, yo aún sigo teniendo muchas inseguridades y eso es normal. Pues que uno trabaja en ellas, claro está. Mi tip número uno para empezar a creer más en mí, empezó no autolesionándome, es decir, no criticándome, no diciéndome que estoy fea o que hago esto mal, o que, no. O sea, dejé eso a un lado y dije, nomás no me voy a enfocar en las cosas que no me gustan de mí, sino que voy a empezar viendo mis virtudes. ¿Y cómo voy a trabajar en eso que no me gusta tanto de mí? Entonces, lo que yo empecé a hacer y lo hago todos los días es cuidarme. Es muy simple. Cuidar desde mis pensamientos hasta mis palabras. O sea, de cómo yo me refiero a mí misma, de lo que pienso de mí misma. Entonces, bueno, ¿cómo me empecé a cuidar? No solamente, bueno, haciendo ejercicio, alimentándome bien, no, eso es una parte, sino también como leyendo cosas que me motivaran, compartiendo con personas que me hacen bien, que son sinceras conmigo, que me dan buenos consejos. También cuidando mucho mis pensamientos. Miren, los pensamientos a veces pueden ser tan dañinos que te terminan contaminando tanto que a veces tú resultas teniendo una idea de ti que no existe por culpa de los pensamientos. Entonces, uno se tiene que liberar de esos pensamientos no tan chéveres. Y algo fundamental, buscar todos los días aprender algo nuevo, o sea, como sentirme útil, trabajar en algo que me apasiona, especializarme más en eso que me apasiona. Y cuando uno empieza a ocupar sus pensamientos haciendo cosas que a uno lo motivan, juepucha, o sea, como que de inmediato todo empieza a cambiar y esa seguridad en ti empieza como a florecer. Entonces, pues ahí como resumido les cuento que eso es una de las cosas, esas son las cosas que a mí me han ayudado a confiar en mí. Y eso sí, otra cosa súper importante, a desligarme completamente de lo que otros opinen de mí. Ustedes saben yo dónde estaría, donde yo me dejara llevar por los comentarios negativos. O sea, yo, si me dejara llevar por eso, no hubiese logrado todo lo que he logrado hasta ahorita en mi vida. Y no estaría tan motivada a seguir trabajando para lograr muchísimas cosas, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. No, es que donde yo me dejara llevar por los malos comentarios, pues yo les digo que, juepucha, a veces hasta gente me decía, marica, yo no sé cómo, o sea, no has cometido una locura. No he cometido una locura porque es que no hay necesidad. Porque es que la vida es tan bonita, solo una. Dios mío, o sea, siempre aferrada a Dios y diciéndole, Dios, o sea, ayúdame, dame la sabiduría para afrontar estos momentos. Y sí que me la ha dado. Entonces, no, jamás, fue pucha, siempre segura, así a veces hayan inseguridades, pero siempre confiando que Dios tiene deparado para nosotros lo mejor. Y si nosotros nos ayudamos, ayúdate que yo te ayudaré, dice. Ahí les conté un poquito de cómo yo me he ayudado con esas cosas.